mejor. Si alguien encontró unas llaves, las han estado buscando porque se les perdieron ayer durante el encierro. Son las llaves de una camioneta y no tienen otras copias y nos piden por favor que digamos durante la retransmisión que si alguien ha encontrado esas llaves que las deposite o bien a los miembros de la brigada de Caparroso o bien en el ayuntamiento. Alejandro, tienes que echarte para atrás, los brazos tienen que estar atrás. Bueno, pues primer recorte. Ponte este lado, que te he dejado este lado aquí. Y lluvia de mano. ¿Para qué me voy a quedar yo? Si está por aquí Feli, está el Barry. El que no sabe de vaca se va. Barry, ayer, esta mañana, me han mandado. He conocido a un chaval, un hombre de Irún, que nos ve todos los días, nos ha dicho que nos dé saludos a ti y a Feli. ¿Ah, sí? Sí, sí, os tiene pichado. Dice, esta tarde que va tú, el Feli. Digo, tú no vives de Irún. Cachila, vale. Bueno, pues ahí ya os quedáis con Feli. Yo me voy a ir ahora a casa, os voy a colgar los vídeos que faltan por colgar, 2 días de vídeo. Así que cuando acabe este encierro, si os quedáis con ganas de más, con esta capea, pinchad, que seguro que tenéis ya los vídeos colgados. Así que nada, Barry, todo tuyo. Pórtate bien, ¿eh? No digáis palabrotas ni nada malo, ¿eh? No. Tranquilo que no voy a contar mis problemas. Bueno, Félix, ¿tenemos la chuleta de las vacas o no? No. Porque tengo un dolor de cabeza que no puedo comer. Ya pide Frank. Mano de santo. Creo que llevo desde las 3 de la mañana. Bueno, pues vaca con el esquilo de la JT Abierta y Che. Un ganadero joven, un ganadero nuevo, un ganadero con experiencia, un tío que sabe lo que quiere. Ha estado muchos años con el tarro, ahora lo ha puesto por su cuenta y sabiendo lo que quiere, ¿eh? No ha comprado cualquier cosita. Porque yo sé que... No le des tanta ventaja a Taisheira. Pero vaca... Mario, está por ahí. Mario viene sin pareja hoy. ¡Yeah! ¡Adentro! ¡Cuidado! Me ha parecido... En la calle he visto un par de ellas de machaca. De machaca y otra de... de bloque, ¿no? Aquí, si no se pintáis las uñas, no podéis pintar las uñas. ¿Susman? Sí, ¿no? Una Z. Cambios que he visto en esta plaza, hasta acá no han salido lo que han querido. Madre mía. Está como el otro día, tío. El otro día eran barrizales. Hace años era una concierta igual mucho más ancha de los madres. Un día hablando con él comentamos que lo dijo. No, pero estás hablando del pequeño que ponían después, que con un palo. Uno redondo, sí. No, pues yo hablo de uno más grande todavía que había. Eso no lo he conocido yo. Veníamos a Jan y yo aquí y nos dábamos un pequeño. A poquito que hacíamos nos llevamos esto. Después otro año pusieron una jaula, también quitaron esa estructura. Supongo que taparía alguna fuente o algo, ya, por lo que comentaba. Y eso, con una estructura en medio, con 3 escalones. Ya estuvo un par de años expuesto, porque desde que están los curaderos,
vaya a ver plaza, porque es un lugar entero. Desde que está bien cerrada la plaza. Arriba, arriba, arriba. No remata del todo, pero termina, ¿no? Termina, termina, lleva todas. Tira arriba, pero lleva todas, ¿eh? Voy a colocar uno que es el anillo cerrado. Colocaban eso, sí. Este es para los recortadores, ojo, y para los animales, que la puedo pagar. Y el morrero dentro del callejón. Por la puerta, la verdad. Ah, sí, claro, sí. ¿Le se ponía limpio? Antes. El padre de Quimera, con Moro, Quimera, que era aquí que mandamos un puesto a la zona. Los otros dos iban en dirección Villafranca, en el portal, se han dicho un portal de vacas, pero aparece. La verdad es que esta zona no me la compró. Así como la zona del Serial, sí que no tocó. Aquí tenemos una cardenita. Yeah. Vale, cuidado, eh. Hemos salido, amigo. Sábado exhibición de los Chichas Team, especialistas del recorte. Una exhibición muy preparada, con mucho gusto, pero con un dolor de la cabeza. Mucho gusto y mucho disgusto. Pues por las pintas, te diría que va a ser también que era. No me atrevo a confirmarlo. Bien. Había becerritas siempre. Mira, 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 mira. Sigo yo rompiendo.
la patrulla, tío. No, no está bien. ¿Por la mañana? Estaba con Saúl, viene con Saúl. Castillo lo vi este año también, pero lo vi en un día a las novillas. Bien, Edgar, bien. Se está puliendo el campeón de España, ¿eh? Pues solo tienen una anilla para los dos, ¿no? Pues por lo que es Mario, que es competitivo. Pero en todo. Todo esto juega por mi todo. Cuidado que van a tirar la cadencia. Cuidado con la cadencia. Tengo al amigo Obrero, también ahí. Amigo Santi. Sí, han venido todos. Han venido la gente, a ver, está también Juanjo por ahí, que girando. Sí, y listo, sí, que estuvo ayer también. Me parece mucho más segadora, ¿eh? De la M, ya sabemos de quién es. Tío Fernando. Ah, sí, no, hay pocos recortadores. Es lo que tiene, es lo que hablamos siempre. A mí que siempre me ha gustado ganar un fuerte. No se lo tocan, tío. Y al final el ganado tienes que seleccionar un ganado que trabaje solo, porque si no, no lo van a tocar. Tienes cuatro tíos de orden. Se mata, ¿eh? Zurda la vaca, ¿eh? La vaca zurda. ¿Sabes por qué? Porque pega con el izquierdo. Iba con el derecho y ha girado la cara entera, ¿eh? Va. Uy, va. A ver, sí, cuando ataca llega hasta acá, vale. Yo la cogería más corta esta vaca, porque al final es una vaca que viene, aunque lleva aquí ya unas temporadas, es una vaca que viene de allá abajo, y ahí abajo las cogen muy largas, muy largas. Pues ahora sería buen momento para salir. Sí,
Nachito. Pero, ¿eh? De casa. De casa, de casa de aquí. De casa. A ver. Aprovecha la arrancada que tiene, la que sale recortado. Sí. La tenía de bula de dedo, creo que está un poco... ¡Ay, qué lástima está! Un poco justo a faltar. Oye, cómo me gusta mucho, ¿eh? A mí me ha gustado antes. Yo recogí una vaca en la calle. Que de normal estas cosas le... ¡Está buena! Va a romper el otro pitón, hombre. Tanto cable aquí. Estamos en sitio más poderoso. Eso que estamos dejados los dos, ¿eh?
Vamos, ahora espero ir en el hierro que lleve. Me puedes preguntar por cualquier vaca de cualquier ganadero que te va a decir la procedencia. Que encaje todo, todo. Ahí va, para aquí. Mira. Va. A más la vaca, sí señor, a más. Claro, está bien.
primera. Y arriba, primera, hasta arriba, hasta arriba. También la han visto y ya la están quitando para que no haya problemas. Que todavía queda verano y con mucho por delante. Descubren el melón. Ahí está Zabalza. Una tarde lleva. Es Spiderman, pero sin telaraña. Lo importante del recorte, la salida. Thank you.
están todos controlados, ¿eh? No se escapa ninguno, tío. No, pero hay que... Igual que la vaca de antes, hay que aprovechar la salida de ella. La tirada de corte. Es que la vaca le está esperando aquí, por arriba. Más de Yo creo que la vaca no se come a nadie, ¿eh?
la vaca, ¿eh? Creo que la ha cogido muy larga para probar, la ha cogido muy larga. Tendría que coger la más corta. Ya no la ha cogido. Ya no la ha cogido. Ya no la ha ni corta. Pues sí, ¿eh? Claro. Venía a batallar.